Hello, good evening, guys. Good evening, teacher. Hello, good evening. How are you doing? Alexis, how are you doing? How are you? Okay. That's nice. Let's listen to Alejandra. How do you do today? Well, tonight. Hi, teacher. Hello. Hello. Hello, how are you? Good. Oh, that's nice. Okay, Jonathan, good evening. How are you doing? Yeah, descansando. Okay, relaxing. Okay, resting. Descansando. Okay, that's good. Now let's listen to Raul. How are you doing tonight? How are you doing? Fine, okay, that's nice. Let's listen now to Ana del Carmen. How are you tonight, Ana? Good night. Good night. Good evening. Todavía no vamos a dormir. Ya casi. No, tengo pijama, pero todavía no. Okay. So, how are you? I'm fine, thank you. Okay, that's nice. I like to hear that. Okay, so let's see, Veronica. Good evening, Veronica. How are you? I'm fine, and you? Okay. Good evening. I'm cool. Okay, good evening, nice. Karina, Noemi, how are you tonight? Fine. Fine, ¿y por qué me dice fine? ¿Me puede decir en lugar de fine? ¿Me puede decir? Perfect. Perfect, thank you. I am. Okay, good. Now listen to Maria. I think you are like checking your settings. Estás como revisando ahí la configuración. Are you ready? Yeah. Yes. Okay. Yes. But are you ready? Yeah. Okay. How are you doing tonight? Fantastic. Fantastic. Wow. I'd like to hear that. I'm awesome. Thank you for asking. Luis Mejía, hello. Parece que nos va a dar clases, Luis. Hello. Hello, teacher. Es la de mi, donde mi hijo recibe las clases. Well, that's good. Congratulations. Les felicito. Okay, how are you doing? How are you? Muy bien. Okay, very good. Okay, that's nice. Vladimir, I think he is, well, trying to... Well, he's ready. How are you, Vladimir? How are you, teacher? Well, I am excellent. And what about you? Perfect. Okay, that's teacher. Nice. Good. Let's see, Wendy, how are you doing, Wendy? Okay, Wendy is trying to be ready. Veronica, are you ready? Hello. Hello, yes. Okay, how are you? I'm fine. Okay, you're fine, that's nice. Bien, vamos a comenzar con dos frases, más bien dos preguntas, que es para responder, más que para responder, perdón, es como para devolver la pregunta. Hay dos maneras, decimos en you, o decimos, how about you? How about you? Okay? And you, or how about you? Así que les voy a hacer unas preguntas. Ustedes me contestan. Y me van a decir, and you? Y me, o me sorry, van a decir, I have problem with my camera. Okay, no. You relax, Maria. Relax. Try to fix all the settings, ¿verdad? Trata de arreglar todos los... que todas las configuraciones, ¿verdad? Y cuando estés lista, pues nos ponemos aquí a chambrear, ¿ok? That's nice. Bien, entonces, como les seguía diciendo, me van a decir en you, o me pueden decir how about you. Bien, practiquemos. En you. En you. O podemos decir how about you. How about you. Y tratemos de decir you en lugar de... ¿Verdad? Porque normalmente decimos you teacher, you. No, es you, ¿verdad? Un poquito más finito, ¿verdad? You, ¿verdad? Porque si decimos you, se escucha muy, un poquito
tosco, podríamos decirlo así, ¿verdad? Entonces el inglés trata de ser como un poquito más fluido, más relax, ¿ok? So let's ask, okay, Verónica, what's your favorite music? And then Alejandro. My favorite music is cumbia. That's nice. And you? Well, my favorite music is rock. Okay, thank you. Okay. Alejandra and then Jonathan. Alejandra, what's your favorite food? My favorite is pizza. Okay. And you? My favorite food is chicken. Dead chicken. Pollo muerto. Okay. Jonathan, okay. What's your favorite pastime? ¿Tu pasatiempo favorito? Drive a motorcycle. Oh, and what about you? Well, my favorite pastime is to play the guitar. Okay, that's good. That's good. Alexis, what's your favorite band? Banda. What's your favorite band? My favorite band is AC/DC. Okay. And you? Well, my favorite band is Pearl Jam. I really like Pearl Jam. Okay, that's good. And now let's listen to Raúl and then Wendy. Raúl, what's your favorite color? My favorite color is blue. And you? My favorite color is black. Thank you. Okay, Wendy, what's your favorite animal? My favorite animal is dog. Okay. And you? Mm. And you? And you. Mm-hmm. No, and you. And you. Well, my favorite animal is dog and rabbit. Okay. El conejo también para de comida. Bueno, but no, okay. We're talking about alive pets, ¿verdad? Los que están vivos. Verónica and then Karina. Verónica, no, contigo comencé. I'm sorry. ¿Verdad, Verónica? Okay. Karina and then Luis. Karina, what's your mother's name? Or what is the name of your mother? My mother's name is Anna. Okay. What up with you? My mother's name is Eddie. Thank you. Luis, what's the name of your son? Or what's your son's name? El nombre de tu hijo. My name is Esau. Okay. My son. My son is. Is. Esau. Okay. Mm-hmm. Or my and son's you? Name is. Well, I don't have kids. No tengo okay. hijos. Que yo sepa. No. No problem. Nada. I don't have kids. Okay. Anna, what's your favorite song? ¿Cuál es? No tu hijo. Canción. ¿Cuál es tu canción favorita? Mm. Aunque las mamás siempre tienen hijo favorito. No me digan que no. Okay. No favorite music. ¿Qué son? Ajá, no favorite. No favorite. Ah, si tú eres la que no tiene favorito. Dices. Ok. Aunque sea, uh-huh. aunque sea la del cucu, me hubiera dicho la sonora. Okay. Nice. Vladimir, what's your favorite food? My favorite good is baleadas. Ah, baleadas, that's good, baleadas. I think I tried baleadas in Guatemala as well. Creo que ahí también probé baleadas. Sí, en Honduras también. In Honduras, I'm sorry, Honduras. Honduras. That's the country, thank you. Okay, Cristina and then María. Cristina, who is your favorite actor? ¿Quién es tu actor favorito? Do you have a favorite actor or no actress? Favorite. No favorite. No favorite. Okay. No movie. Favorite. Or movie? No. No. Oh, okay. That's it. Maria Romero, let's see. What's your favorite fruit? My favorite fruit are strawberries. Our strawberries. Okay, that's good. What about you? Hasta los demás se les olvidó. What about my favorite fruit is orange. Okay, Norma. Hello, Norma. Hello, te me habías desaparecido. Okay. Okay, tell me, Norma, what's your favorite,
who is your favorite actress or your favorite actor? I can't hear you. I'm sorry. Mm-hmm. My favorite actress. Can you hear me? Yes. Okay. Is Julia Roberts. Ah, Julia Roberts. Good. Yes. That's nice. What about you? Ah, my favorite actor, let's talk about actor, is Nicolas Cage. I really like. But the oldies, como las películas viejas, ¿verdad? Más que todo. Okay, thank you. Me gustaron dos cosas. Uno, you are saying favorite. Ya me dicen favorite, no me dicen favorite. Bueno, eso es un logro. Lo segundo es que también ya están atentos, ¿verdad? La mayoría en activar su micrófono. Lo que sí no me gustó es que algunos no siguieron las indicaciones. Tenían que decirme en you, en what about you, ¿verdad? Entonces, recuerden siempre, remember, you have to follow instructions. Seguir las indicaciones. Ok. Vamos a hablar acerca de posesivos, possessives. Y cuando decimos posesivos, no nos referimos a los tóxicos ni a las tóxicas. Bueno, qué medio. Ok, in this case, when we say possessive adjectives, se refiere a las palabras que demuestran posesión. Ok, so, before we continue the class, let's remember the alphabet. Ok, tenemos las vocales, the vowels, A, E, I, O, U, ok, and we have the alphabet, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Do we have problems? ¿Tenemos problemas, dificultades con alguna letra? Vale. ¿Quién se equivoque? Le voy a poner una penitencia después. Entonces, como no tenemos problemas, we are all clear. Estamos todos claros. Ok, we have vowels and we have consonants. Las vocales son, como les comentaba, A, E, I, O, U. And the consonants are the rest of letters that are not vowels. El resto que no son vocales. Por ejemplo, B, V, M, N, T, S y todos esos. Bien, comentarles algo. A veces las letras se utilizan para pues hacer, bueno, en lenguaje informal se refiere a que en lugar de decir I love you, decimos, oh, I'm sorry. No está bien este ejemplo. Ahorita lo voy a corregir. Aquí decimos, I love you. Así. Así que en lugar de decir you, así con ese pronombre, lo decimos acá. O sea, es la misma pronunciación, ¿verdad? I love you. Cuando decimos también, digamos, podemos decir, for you, in this case, podemos decirlo de esta manera. En lugar de decir for you, decimos esto, for you. No hay diferencia entre for de esta palabra y for de cuatro, for you. Y así hay diferentes, pues, hay diferentes formas y principalmente en los hashtags se utilizan bastante, pues, estas formas de escribir. Ok, vamos a escribir, I'm sorry, we're going to listen. 10 names. I need you to be ready with your pencil or pen, your paper. Okay. Vamos a escuchar. We're going to listen. And please take notes. There are 10 names or last names. Son nombres o apellidos. Okay. No se preocupen que, pues, sé que van a captar bastante bien. Y este, antes que nada, recordarles que primero va a decir el número. ¿Ok? Por ejemplo, dice one y comienza. Luego dice two, three y comienza deletreando los nombres. ¿Ok? From one to five. ¿Ok? Como siempre, vamos a hacer una prueba. Ya le di todo el volumen. Espero que se escuche bien. Prueba. One. O. M. A. Ok. Stop. Can you listen? Yeah.
un buen samaritano que me diga. Yes. Yeah, very good. Thank you. Thank you. Okay. We're going to listen in the names or last name from 1 to 5. O sea, 5 ahorita. Let's do it. 1-O-M-A-R 2-J-A-S-O-N 3-M-I-R-A-N-D-A 4-V-E-L-A-S-Q-U-E-Z 5-F-R-A-N-C-I-S-C-O Okay, let's listen again the five names or last name otra vez. 1-O-M-A-R 2-J-A-S-O-N 3-M-I-R-A-N-D-A 4-V-E-L-A-S-Q-U-E-Z 5-F-R-A-N-C-I-S-C-O Okay. Now let's go with the rest of the names from number 6 to number 10. 6 H E R N A N D E Z 7 S H E Y L A 8 R O X A N A 9 B L A N C A 10 B E R O N I C A Okay. Can notice that you were taking notes, and I know that you already have a lot of names. Maybe some of you wrote the 10 names, but now we're going to check if you did it good or not. Okay, so who wants to participate? We're going to be in order, okay, from 1, 2, and so on to number 10. A ver, ¿quién quiere comenzar? Ok, Jonathan. Ajá, el más fácil. Va, mira, Jonathan. Ajá. Ok. Go ahead. ¿Se lo deletreo también? No, just the name. You have to say number and the name. Ok, the number one is Omar. Perfect. That's it. Good. Thank you. Luis Mejía. Number two, Jackson. Ok. Almost. ¿Quiere ver? Almost. Se parece a Jackson. ¿Alguien más tiene el number two? Jason. Yeah, Jason. Por le agregaste otra letra, mira, Luis. But that's okay. Good, good. Okay, number three. Okay. Thank you, Maria, for saying Jason. Okay. Number three. Lemon three. Nobody. Está fácil. Bueno, ni tanto. Karina, ah, levantó el dedo. Ok, Karina, do it. Good. I don't know. You don't know. Ok. Miranda. Yes. I guess. Miranda, of course. You guess good. Pues supone bien. Ok, number four. Does anybody have number four? Ok, let's try it with Maria. A saber quién estaba saludando. Ah, yes, Velázquez.
Velázquez. Number five. Five is easy. Even it is large, but... Okay, let's try with Norma. I know that Norma has it. Norma. Yes, you got it? Okay, but we can hear you. No te podemos escuchar, Norma. Gran poema que nos estás diciendo hoy. Number five, Francisco. Okay, five, Francisco. Perfect. Now, let's... Number six. It's a last name. Es un apellido. Mm-hmm. Okay, maybe... Alexis, do you got it? Do you have it? Number six? No lo escuché, teacher. Okay, no problem. Alejandra? Yes? Aún no estoy segura. No problem. ¿Qué nombre es? Está seguro. Ni cuando nos casamos estamos seguros, ¿ok? Quiero ver. Inventa algo. No problem. Quiero ver. Solo. Quiero ver. The. Ok, no number sé. No, 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 no idea, sé. Ni me puedes inventar nada. ¿No? Quiere decir que sos una mujer que no inventa. Ok, good. Wendy. Number six, yes, you got it. No te podemos escuchar. Okay, Wendy. No. Jonathan, you got it? Yeah. Okay. Hernández. Yes, Hernández. Good. Number seven. It's a short one, but it is rare. It is like strange name. Un nombre extraño. Nobody? Okay, nobody has it. Number eight? No. Come on, guys. Ni le ocre. Number nine? Yes? Nobody. Okay, Luis, you got it. Blanca. Sí, como el de el microbusero de la costa que dice Blanca. Okay, that's it. That's true. Okay, and number 10. Comienza con V. Okay, I guess nobody. So, Verónica. Yes, thank you, Maria. So, these are the names, okay? Omar, Jason, Miranda, Velázquez, Francisco, Hernández, Sheila. Sheila, Roxana, okay, Blanca, Verónica, okay, that's it. Creo que vamos a hacer otra prueba del día, on Monday, we're going to make another activity, because, well, maybe you have some doubts, tienen algunas dudas acerca de esto, okay. We go now with the articles, los artículos, a, and, the. Entonces, en este caso, a, y and significan literalmente lo mismo. Significa un, uno o una. The lo vamos a ver después. Ahora, a, aquí dice before consonant. Luis, ¿tienes alguna idea qué significa before? Después. Yes. Después consonante. Después de la consonante. Very good. Bueno. I'm sorry. Creo que me equivoqué. Yes, no. Va aquí. Muy bien. Before significa antes. Lo que significa después es after. Y saben que yo, como muchas personas también, ¿verdad? Hemos dicho que after, no sabemos por qué after no significa antes. Si se parece más la palabra antes, ¿verdad? Pero cuando, óiganme bien, cuando tengan dudas entre before y after, recuérdense de una cosa. After party. La after party. Jonathan, ¿qué es after party? What is after party? Sé que no sabes. Después de la fiesta. Ajá, eso sí sabes. Ok. Cuando termina, when you finish, ¿verdad? After shake. Ah, bueno, sí. Mira. Ah, aunque sí sabes de eso. Yes, after shake.
After party, así que después, ¿verdad? Cuando termina, el after. O también, cuando a veces se reúnen algunos después de la oficina, after office. Entonces, siempre deben de asociar esas palabras a cosas que son prácticas, que ustedes las utilizan, de hecho, quizás. Entonces, after y before, acuérdense que es lo opuesto. Entonces, sí, after, que es después, bueno, significa después, before, obviamente, significa antes. Ok, cuando va antes de una consonante, se escribe A. Cuando va antes de una vocal, se escribe AN. ¿Ok? Vamos a ver esto. A colleague, a secretary, a teacher, a cashier. AN, que va, significa lo mismo, un, uno o una. Cuando va antes de vocal, aquí está la vocal de E, ¿verdad? An elephant, an apple, no apple, apple. An employee, an accountant. ¿Ok? ¿Sí? Pronunciamos. A colleague, a secretary, a teacher, a cashier. Now the others. An elephant, an apple, an employee, an accountant. ¿Ok? I'm going to check the attendance list. Voy a revisar la lista de asistencia. Mientras tanto, necesito que me den un ejemplo ahorita de lo que sea. Pueden utilizar cualquier palabra. Book. Pueden utilizar tiger. Lo que ustedes quieran. ¿Verdad? Ustedes eligen si quieren un ejemplo con A o con AN. ¿Ok? Mientras paso lista. ¿Ok? Alejandra, Vanessa. Present teacher. Thank you. Alexis. Present teacher. Thanks. Ana Cristina. Present. Good. Ana del Carmen. Present teacher. Nice. Astrid Tatiana. Astrid. Yes. Present. Hello. Hello. Vladimir Antonio. Present teacher. Good. Edwin. Hello, Edwin. Present teacher. Hi, there you are. Thank you. Evelyn Marlene. No, Evelyn. Irma Mayela. No. Jenny Guadalupe. Either. Okay, Jonathan. Present. Okay, good. Karina. No. Present. Good. ¿Dónde estás, Karina? Levanta la mano. Quiero recordarme de ti. Ok. Carla, Verónica. Hey, teacher, here. Hello, thank you. Luis Roberto. Present, teacher. Nice. María Elena. Present. Good. Norma Yanira. Present. Good. Raquel Judith. Raquel, yes. Tienes que acercarte. Raquel. Raquel. Hola. Yes. ¿Puedes decir hi, hello? Yes. Creo que tienes dificultades porque el día de ayer estaba, you had a very clear audio, but now we have problems. Raúl, Eduardo. Present, teacher. Thank you. Wendy Xiomara. Presente, teacher. Thank you. Okay, Jimmy. Well, Jimmy's not here. Okay, let's do it. Okay, solo quiero un ejemplo. Okay, Alexis, you go. And then Alejandra. Okay. Supervisor. Perfect. Alejandra and then Ana del Carmen. And friends. A friend. Friend. A friend. Mm-hmm. A friend. Okay. Otro día vamos Okay, Ana del Carmen, go ahead. An umbrella. An umbrella, perfect. Y me robaste el ejemplo porque después va eso. Muy bien, la otra semana creo que vamos a ver las silent letters. Las silent letters son las letras silenciosas. Por ejemplo, en lugar de amigo, en lugar de decir friend, decimos friend. Cuando decimos chocolate, no decimos chocolate. Decimos chocolate, ¿verdad? Cuando decimos montaña, no decimos mountain. Decimos mountain, ¿verdad? Entonces, igual que isla,
no decimos Iceland, decimos Island, porque Iceland es Islandia. Entonces, la otra semana vamos a ver todo eso. Ok, Luis, and then Karina. Ok. Ya, yeah, Luis. Un ejemplo de esas cosas. Sí, lo tiene Luis. Are you ready? No, ok, teacher. I'm going to give you one second. Ok, Karina, and then Vladimir. A necklace. Ok, good necklace. ¿Cómo el que andas? No, no tenés. Ok, good. Puro oro. Golden. Ok, Vladimir, and then Ana. Ah, Cristina. Oh, siento que me va a regañar, Cristina. Ok, Vladimir. Con A. Or an. Sorry? A park. Perfect. That's good. Cristina? A table. A table. Okay, good. Norma? A chair. A chair. Good. Edwin and then Astrid. Okay, let's listen. Luis, ahorita está pensando. Okay, Edwin, ¿tienes listo? ¿Tienes tu ejemplo con A? On party. Okay, a party. Good. Una fiesta. No sé por qué están pensando como es viernes. A party. Okay, good. Es viernes y el cuerpo lo sabe. Okay, Astrid and then María. Ice cream. An ice cream. Okay, tienes hambre. Okay, good. María and then Wendy. An orange fruit. An orange. Good. Wendy and then Raquel. An angel. An angel. Thank you. Thank you. Me estás diciendo. Okay, Raquel and then Luis. I think you're ready, Luis. Okay, Raquel. Luis. Okay, first Raquel and then Luis. Okay, Raquel. An eraser. An eraser. Perfect. Luis. Cell phone. A cell phone. Okay. Raúl and then Jonathan. A cars. A car. Good. Jonathan and then Verónica. Me lo robaron. Era a car and an elevator. An elevator. Good. Verónica. A pencil. A pencil. Okay. Pencil. Good. Good example. Perfect. Now, we have the, y aquí viene un punto bien importante. El artículo the a veces se pronuncia así como the, como cuando hacen burla. The, así. The. Y tener, porque a veces decimos de, y sí, pueden notar que en algunas conversaciones se dice de, escuchan películas y así utilizan, pero a veces se utiliza the. Cuando utilizamos the, se escucha como más, un inglés norteamericano, todavía como más nativo, ¿ok? Pero pueden decir de, si ustedes consideran. Hay dos formas de hacerlo. Aparte de the y de, podemos decir di. Y aquí viene un ejemplo. The significa el, la, los, las. Esto es, vaya, si se dan cuenta, a y an solo sirve para singular una cosa. Pero cuando utilizamos the, puede ser singular o plural. Normalmente hay cosas que no se pueden contabilizar, ¿verdad? O sí se pueden, pero son ejemplos. Ok, the drivers, the department, the employees, porque aquí viene la E, que es vocal. The accountant, ¿ok? Ese es el ejemplo. Miren, before. Vamos a ver, Luis. What is before in Spanish, Luis? Do you remember? Antes. Yes, no se te olvidaba. Ok, before consonant, antes de la consonante. Ok, vamos a preguntarle a Edwin. ¿Puedes decirme el ejemplo de una consonante de la que te recuerdas? Cualquier consonante. De las 20 que hay. Bueno, 19. Yes, Edwin? No, teacher. No. Ok. La palabra no lleva una consonante al inicio. ¿Cuál sería? La palabra no lleva una consonante. La primera letra, ¿qué es? N. N. That's it. N. Ok. Cuando utilizamos vocal, o sea, I-O-U, vamos a decir the employees. ¿Y a qué me refiero con la vocal? Que vaya al inicio de la palabra. Por eso lo pongo aquí en amarillo. ¿Okay? The drivers, the department, the employees, the accountants. ¿Ok? The employees, the accountants. Muy bien, vamos a un par de ejercicios acá. Algunos de ustedes ya los dijeron. Ahora,
vamos a ver, aquí les he puesto este como una excepción, como toda regla gramatical. Hay, aquí debería de ir an, ¿verdad? Pero como la letra U se pronuncia university, en este caso university, entonces como tiene dos sonidos, entonces por eso se dice la a university. Parece extraño, pero así es. Ok, so let's see who wants to participate. Pueden utilizar a, an, or the, o incluso the. Uh-huh. Vamos con las fáciles. A car. A car. Ok, ya, ok. En este caso, como es plural, no podemos decir un carros. Tendríamos que decir the car. The cars. Ok, perfect. Ya está, the cars. ¿Quién más? Oh. A truck driver. A truck driver, perfect. That's the way. Ajá. Uh-huh. Who else? Puede ser en desorden. An engineer. Okay, good. An engineer. Alejandra, esa era. And music. Okay, a music. Bien, en este caso, normalmente no decimos una música. Decimos. The music. The music. That's it. Muy bien. Ya está. Sí. ¿Quién más? Okay. Good. Okay, Jonathan. Then Cristina. The umbrella. Ok, the umbrella. Muy bien. That's nice. Cristina. House. Sorry. The house. The house. Yeah, good. Now let's listen to Karina, que se me está escondiendo. A factory. A factory, good. Ok, let's listen to Raúl and Norma. The boys. Ok, the boys. The, ¿verdad? Ajá, porque esta consonante. De hecho, hay una serie que aquí se llama The Boys. No la he visto, pero dicen que es buena. Ok, Norma. The teachers. Yeah, the teachers. Y aquí sigo con the customers and a storehouse, que significa bodega. Ok, now we have the alphabet and vamos a deletrear algunos de esos. De estas palabras, ok, necesito que quede bien claro eso porque pues después vamos a tener otro tipo de conversaciones con deletreo, ok. Elijan, creo que cuántos tenemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voy a seleccionar, Alejandra, tú dices esta, vos, ok, Alexis, tú dices occupation, Cristina, tú dices esta, job, vamos a ver. Ana del Carmen, tú dices teams. Vladimir, tú dices soldier. Jonathan, tú dices nurse. Karina, tú dices chef. La más fácil te dejes. Carla, tú dices pilot. Les recomiendo que les empiecen a escribir y a ver cómo se pronuncia, ¿ok? Luis, tú dices astronaut. Who else? María, tú dices dear. Norma, tú dices lion. Raquel, tú dices tiger. Raúl, you say monkey. Wendy, you say bear. Okay, I think you are ready. Creo que ya están listos. Okay, Alejandra, you start. Vamos a hacer lo siguiente. Vas a decir, vaya, por ejemplo, yo voy a decir este farm. Van a decirlo según esta. Esta va a ser la forma. Sería F-A-R-M-E-R. Farmer. ¿Ok? Cuando terminen de decir la palabra, dicen, de deletrear, dicen la palabra. ¿Ok? So let's do it. Ok, Ale. Ale. Are you ready? Or you need time? ¿Necesitas tiempo? You need time? No. B-O is. Is. Okay. S-S. Is boss. Okay. S-S is yeah. Boss. Thank you. Okay, Alexis, your turn. O-C-C-U-P-A. T-I-O-N, occupation. Perfect, that's it.
Necesito que así lo diga un poquito rápido, ¿ok? Cristina, la más fácil, mira. J-O-B, Job. Ok, Job. Job. Job es el de la, Job es el de la Biblia, el que Dios le quitó todo. ¿Ok? Job. Yes, ok. Ana del Carmen. T-E-A-M-S. No recuerdo. Teams. Teams. Ok, Teams. Ok, thank you. Vladimir. Ok. S-O-L-D-L-M-R. Ok. L-D-I-E-R. ¿Cómo se pronuncia todo? Soldier. Soldier, ok, good. Soldado. Yes. Jonathan. N-U-R-S-E. Nurse. Nurse, yeah, la que pone las vacunas. Ok, we go with Chef. Karina. Nada, más fácil. Otra te veré, pues. C-H-E-F. Chef. Chef, that's it. Ok, Carla. P-I-L-O-T. Pilot. Pilot, good. We go with astronaut. Ok. Luis. A-S-T-R-O-M-A-I-U-T. Astronaut. Astronaut. Ok, solo que me pusiste una I por ahí. Ahí me la inventaste, pero está bien. Ok, good. María. María, María. D-E-E-R, fear. Thank you. Norma. L-I-O-N, lion. Ok, good. Tiger, acércate. Tiger. Tiger, good. Okay, Raúl. N-O-N-Q-E-U. Monkey. Okay, monkey, monkey. Monkey. Todo lo que es la K se dice K, okay? Okay. Y la Y se dice Y. Y vamos con la última, con Wendy. B-E-A-R. Okay. Bear, okay. Sé que es un tema en teoría como súper fácil, pero confunde, confunde. Entonces es necesario que lo tengamos bien claro, ¿verdad? Sé que algunos de ustedes han estudiado otros cursos o ya lo estudiaron en algún momento de su vida, pero but it is important to refresh all these topics. Okay, let's see. Ask a partner, okay, the information, well, your teacher's name. Vamos a ver. A classmate's occupation, your classmate's name, a classmate's last name. Muy bien, aquí tenemos el profesor, I'm sorry, the name of your teacher, el nombre de su profesor, ¿verdad? El nombre de un compañero de clase, la ocupación de un compañero y vamos a ver el apellido de un compañero. Vamos a seleccionar a alguien. Que diga mi hermoso y sexy nombre. Y esta persona va a ser Norma. ¿Ok, Norma? Me vas a decir el nombre deletreado y después todo el nombre. A ver si te acuerdas de mí. So, you know what is my name? Ok, go ahead. Te voy a dar tiempo, te voy a dar tiempo. Ok, vamos con el nombre de un compañero. Me lo va a decir... Alguien acá que... Alexis, ok. Alexis, vas a seleccionar el nombre de algún compañero, ¿verdad? Sí los puedes ver, ¿verdad? Entonces selecciona una y me lo dices. Bien, vamos con un apellido. El apellido me lo va a decir Jonathan, el de alguien. Y Raúl me va a decir la ocupación de alguien. Dentro de las ocupaciones, aquí tenemos cashier, tenemos agent, tenemos manager, tenemos assistant, ¿verdad? Si tienes dudas de cómo se escribe, bueno, en el chat lo voy a escribir, ¿ok? Y tú eliges cuál, ¿ok? Son algunos. ¿Puede poner la imagen de nuevo, por favor? No, ok. Aunque realmente solo tiene que deletrearlo, pero vamos a ver. Y en mi caso que me toca el apellido, ¿tiene que ser de alguien o el mío?
No, tiene que ser de alguien de tu compañero. Por aquí dice a classmates. Uh-huh. Ah, ok, perdón. Sí, es que por eso le decía, porque no había visto. Okay. La... Uh-huh. Ok, a classmates occupation. Ok. Solo termino, quiero ver que shirt estaba manager. Ok, elige cualquiera de todos esos, Raúl, de los que he puesto en el chat. Ok, Ale. I'm ready. Ok, I know you're ready. Norma, ready for dancing. The teacher's name is G-O-S-E, Jose. Ok, I'm sorry. Todos me confunden con José o Chepe, but that's not my name. Vamos a ver, Cristina, ¿cuál es mi hermoso nombre, Cristina? Completo, solo decirlo completo. Josué. Yes, Josué. Es bíblico. Inocente, como yo. Ok. Vamos, bueno. Norma, te voy a dar tiempo. Ajá, Joshua, sí, así me dicen. Alguno. Mi ex, por ejemplo. Ok, we go with... Les... ¿Con qué? Con el nombre. Alexis, ok. Tú estabas con el nombre, ¿verdad? Yes. Uh-huh. Compañero. Yeah, go ahead. Hey. Hey. L E J A N G R A Alejandra. Okay, that's perfect. Ahora vamos con Jonathan, right? Okay, Jonathan. Classmate's last name. N E J I E Mejia. Okay, perfect. Raúl, are you ready? Yes. Yes. Occupation there. S S E C R E Q A R Y. Y. ¿Cómo se dice completo? Secretary, right? Secretary. Secretary. Ok, Norma, hoy sí no te la perdono, ni leocre. Como sorry. Dice. I'm sorry, ok. The teacher's name is G O S U E. Josué. Okay, thank you. Ya ven, hermoso, ¿verdad? Okay, so now, thank you, Norma. Let's continue. And now we go with the speaking activity. Vamos con actividad de chachara. So we're going to ask this. What's your first name? What's your middle name? Middle name es el segundo nombre. Ese que a veces no nos gusta o a veces no nos gusta. Sometimes we don't like the first name or we prefer the second name or the middle name. In my case, I don't like my middle name or my second name. My second name is Gustavo. Y mi jefa solo Gustavo me dice. Okay, so for example, my first name is Josué, but my middle name or my second name, cualquiera, middle como Malcolm, Malcolm in the middle. Middle is Gustavo. No me gusta para nada. Creo que es un nombre de mujeriego. That's why. Okay. So, number three, we have, what's your occupation? Number four, what's your boss's name? Boss's name. ¿Cuál es el nombre de su jefe adorado, ese que tanto quieren ustedes? Jefe o jefa, okay. What's your boss's name? Where is your workplace? ¿Dónde está su lugar de trabajo? En este caso, solo me dicen la colonia, ¿ok? If it is in Soyapango, in La Libertad, in Suchitoto, it depends on you, ¿ok? Where is your workplace? You don't have to say the address. No tienen que decir la dirección, ¿ok? It doesn't matter. When is your birthday? Ok, in this case, I need you just to mention the month. Si quieren, pueden tomar captura de pantalla o la anotan como ustedes consideren, ¿right? What's your pet's name? ¿Cuál es el nombre de tu mascota? It could be Firulais. It could be Kaiser. It could be, I don't know. Depends on you. If you don't have pet, you can mention any pet name. Por ejemplo, podemos decir el nombre de una mascota que ustedes tuvieron en su niñez. Okay. Lo que necesito es que den una información y si no, invéntenselo. Ok, invéntense. Pónganle Paco o no sé. The last one, what's your favorite band or singer? There is a difference between band or singer. For example, we can say
Creedence, we can say Maroon 5, Coldplay, all of them are bands. But if we say Marc Anthony, Luis Miguel, Shakira, all of them are singers. So what's your favorite band? And you may say as the answer, my favorite band is Iron Maiden. Or you can say, my favorite singer is Paquita La del Barrio. Okay, depends on your likes. Depende de su gusto. Okay, creo que a Wendy le gusta la Paquita. Okay, we're going to practice this. And remember, we have to do it fluently. Vamos a decirlo un poco fluido. Por eso le voy a dar 1 o 2 minutos para que practiquen cómo se pronuncia estas preguntas y cómo se responde. Okay, let's practice. Vaya, aquí no quiero que me digan first. Por favor, please, 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 don't go. First, con E, first. What's your first name? Fíjense que en las vocales está la clave del éxito. En las vocales y pronunciar las últimas y las primeras letras. Ahí está la clave del inglés. Ok, what's your first name? No quiero que nadie me diga first, por favor. First name. What's your middle name? What's your middle name? Y díganme, name, no, name, name. Okay, what's your occupation? What's your occupation? What's your boss's name? Boss's name. Where is your workplace? Where is your workplace? Oigan, workplace, no, workplace. Workplace. When is your birthday? No, birthday. Birthday, birthday. When is your birthday? What's your pet name? What's your favorite band or singer? Favorite. Uno de mis objetivos es que usted ya tiene todas las preguntas, ¿verdad? Si las anotaron o si no, you can have a screenshot, van a tener una captura de pantalla. Avisen para salir, ¿verdad? Nice in the screenshot. So, I think we are ready. Creo que ya estamos listos. Okay, we're going to work in pairs. Vamos a trabajar en parejas. Please practice, practiquen sus respuestas. Necesito que sea un poco fluido esto, okay? Entre más fluido es, créanme que pues ayuda mucho a que mejoremos nuestra pronunciación. Ahora, lo que vamos a hacer es que, primero, por ejemplo, digamos que está Alexis y Astrid. Astrid, ¿cómo es? ¿Astrid o Astrid? What's the correct pronunciation? Astrid. Astrid, ok, Astrid. Entonces, en este caso, for example, Alexis starts asking all the questions and you have to answer all of them. And then you change like places and Astrid asks all the questions and Alexis has to answer. O sea que uno hace todas las preguntas y el otro responde. Y así después el otro contesta todas las, perdón, hace todas las preguntas. Okay, my friends, I think you are ready. Mm-hmm. Okay. Let's see. Estoy ubicando inocentes y pecadores, así que tranqui. Cuesta ubicarlos. Okay. Try to practice all the questions. Okay. Okay, my friends, see you. Please accept the request. Acepten la solicitud.
El nombre de mi jefe. No, el primer nombre suyo. Ah, perdón. Es my name is Alejandra. What's your middle name? Su segundo nombre. Okay. My middle name. Middle. Yes, yes, my friends, my middle. My so number is Vanessa. Okay, my middle name is Vanessa, Alejandra. Okay. Okay, my middle is Vanessa. What's your occupation? My occupation is on the border, el Poi, en la frontera del Poi. Really? Yes. I know that place. Money. Dinero, ¿cómo está eso normal? No, money, no, money, no. Money. ¿Qué trance están haciendo ustedes aquí? Okay. What's your favorite band or singer? Le funciona. My occupation is assistant count. Accounting assistant. ¿Me escucha? Sí. Sí. What's your boss's name? My boss's name is César. Where is your workplace? My workplace is in Flor Blanca. When is your birthday? My birthday is in April. Karina, birthday. Birthday, Karinita. Birthday. Yes, birthday. Sorry. Okay, yeah. What's your pet's name? Doggy. What's your boss name? Boss name. Ajá, sería el nombre de mi jefe. Sí, correcto. Sería Jaime. Where is your workplace? ¿Dónde laboro? La ubicación. Colonia, municipio. San Vicente, San Salvador. Hola. Ajá, Edwin. Sí, la colonia, municipio, departamento. Sería de La Libertad. Ok, La Libertad. Ok, continúe. Vaya, en la primera yo puse. Ok, you... ¿ya terminaron? Ya. Yeah. Todavía no. Ok. Ya casi. Ok. En la primera. Yo, si gusta, yo le pregunto. Okay. What's your first name? My name is Vladimir Santos. Solo sería su primer nombre. Yes. Oh, Vladimir. Vladimir. What's your middle name? Segundo nombre, Anthony. Recuerda, Verónica, name con M. Te comes la M, name. Name. Tienes hambre, ya te veo. Ok, continue. ¿Sí? Está buena la plática. Atrasado. You finished? Yes. No. No. Ok. Oh, yeah. No, continue. No. If you have right. He is... Okay, my friends, I think you have finished, right? Okay, let's talk a little bit, okay? Norma, what is the music that you like to listen when you are at home? Because it's different when you are at the office or when you are at the workplace, you listen different kind of music. But when you are at home,
in your house, what kind of music do you listen? I can hear you. Mm-hmm. I listen to romantic cumbia. Okay, good. And what about you, Alexis? Excuse me, teacher. Yes, what's the music you listen when you are at home, when you are in your house? Cuando estás en tu casa, ¿qué música escuchas? AC/DC. Okay, AC/DC. Besides AC/DC, Black Sabbath, what about any other? Mm-hmm. Metallica. Rock. Rock in general. Okay, that's good. That's perfect. Okay, Luis, what about you? What kind of music do you listen when you are at home? Rock en español. Wow. Y baladas. Okay, that's nice. Enanitos Verdes, Hombre G, Héroes del Silencio, all those. Yeah. And okay, we are finishing. Ya estamos terminando. Cristina me va a comenzar esta actividad porque le veo así la carita de teacher, quiero participar. Yo soy la elegida, ¿ok? Para esta actividad vamos a utilizar algo que se le llama possessive, ¿verdad? Lo de los, possessive, pero vamos a utilizar los possessive nouns. Los possessive nouns, sé que anotaron la respuesta, ¿verdad? Pero los possessive nouns son los siguientes. Como dice la misma palabra, nouns significa nombres. Yo creo que la mayoría de... Vamos a preguntarle a Karina. ¿Puedes... can you mention some beauty salons? Names. Algunos nombres de salones de belleza. Uno, dos. Que tengan nombre de la dueña. O nombre de mujer. Lola's Salón. Lola's Salón. Thank you. Now let's listen to Vanessa, Alejandra. And then Cristina, no me olvides. Hola, teacher. Ajá, ¿escuchaste? ¿Algún nombre de salón? Que tenga el nombre de mujer. El nombre de la dueña. El nombre ah, de... dueña, yeah. Dios. Quiero ver. Sí, está. Ay, se me olvidó el nombre. Como rezando está Alejandra. Sí, va, yo te pregunto. Ok. Cristina, aquí viene la experta. Ok, Cristina. Yo tengo un salón, va a decir. Elisa Salón. Elisa's Salón, seguramente. Elisa's Salón. Ok. Vamos a ver a Wendy, que dice que hoy fue al salón, dice. Ajá, Wendy. Stephanie's Salón. Ok. Stephanie's Salón. Alejandra, ¿ya te acordaste? Es que es el de René Valdivieso, pero... Pero no sé cómo se llama. No se llama René. Es que sí es René Valdivieso. O sea, se parecen grandes. Bueno, pero no dice el salón. Yo por eso pedía nombre de mujer, ¿verdad? Porque es eso. Va, y para que vean, Jonathan nos va a decir, para que vean que pues sí los caballeros saben de... Ahí han gastado también. No solo las mujeres gastan, los hombres también gastan. Para la pareja o como sea para ellos. Ok, Jonathan. It's only Alondra's Salón. Alondra's Salón. Ok, Alondra's. Ok, todo eso tiene algo característico. Raúl, puedes notar que tiene algo característico. Lola's Salón. Alondra's Salón. ¿Qué es lo característico? La S. Good. La S. Muy bien. Entonces, aquí tenemos eso. Our teacher's name. El nombre de nuestro profesor. Pedro's address, ¿verdad? Decimos la dirección de Pedro, ¿ve? Melissa Endora's last name, el apellido de Melissa Endora's. Ahora, la apóstrofe, porque no es tilde, la apóstrofe y la S significa de. Por ejemplo, acá, tenemos Sandra's Salón, Victoria's Secret. En el caso... Aquí quiere decir el salón de Sandra. En el segundo quiere decir el secreto de Victoria. No sé qué es Victoria's Secret, ¿verdad? Pero algún día lo sabré, ¿verdad, Wendy? Sumara. Bien, y tenemos los que han visto The Simpsons, ¿verdad? Aquí tenemos Moe's, la taberna de Moe. Pero en este caso solo aparece, si alguna vez ven un capítulo donde sale la taberna, dice Moe's.
no dice la taberna de Moe. Entonces, aquí quiere decir que es de Moe. O sea, es un posesivo. ¿Ok? Ahora, ¿por qué estoy explicando esto? Porque en esta actividad ustedes anotaron ciertas cosas. Ahora, me van a decir esto. Por ejemplo, Raquel, ¿con quién estuviste trabajando, Raquel? Who was your partner? Edwin. Ok, entonces Raquel, si yo le pregunto que me dé, o le pido que me dé una información, me va a decir, Edwin's first, Edwin's middle name is Antonio. ¿Ya? Me está diciendo, el nombre de, o el segundo nombre de Edwin es Antonio. O me puede decir, Edwin's occupation is, ok, recuerden decir el nombre de su compañero. O podemos decir, Edwin's pet, Edwin's favorite band is, ¿verdad? Entonces, así me van a decir algunas de, cualquier información, cualquiera de todas, ¿ok? Bueno, voy a poner la imagen. Comenzamos con María y después va Cristina. No se me ha olvidado, Cristina. Ok, María, you are the first one. Tú eres la elegida, yo te elijo. Ok. Jonathan middle name. Jonathan's middle name is Ernesto. Ernesto, neto. Pero no me hizo. Yeah. Ok, Ernesto, you go. Decinos algo sobre María, Mary. ¿Cualquier cosa? Yep. Ok. Que no se hace. María's occupation is teacher and secretary. Ok, teacher, really, María, ¿de qué sos teacher? Ok, tell us, cuéntanos. Yeah, I'm a teacher and secretary. Okay. I work in direction of the college. Ok, wow, that's good. Mira, a ver, ¿me puedes contratar alguna? That's nice. Now let's listen to Karina, porque ahí la veo como que va. Empoderada esta mujer. Ok, Karina. Astrid's occupation is teacher. Ok, Astrid. Ah, otra teacher, mira, Astrid, ¿de qué sos? Tell us, cuéntanos. Mira, ay, no es creída, ok. What do you teach? ¿Qué enseñas? Lenguaje y literatura, no sé, inglés. Ok, languages. Languages. Mm-hmm. Ok, good. Ok, Astrid. Tell us something about Karina. Decinos un secreto, algo que no sepamos. No, mentira, ¿ok? Cualquier cosa de estas. Uh-huh. Karina's. Karina's, your birthday is April. Ok, en este caso solo sería Karina's birthday, ¿ok? Ah. Karina's. Karina's birthday. April. Ah, in April. Ah, ya va a ser. ¿Cuándo es? ¿Cuándo es, Karina, para hacer pachangón? Ya fue. Ah, ¿cuándo fue? I'm sorry. Te teníamos un regalo y no, se nos pasó. Ajá. ¿Cuándo fue? Lunes pasado. So, happy birthday. I'm sorry. Sí. Mira, a ver. Ah, no, pero como comenzamos. ¿Cuándo comenzamos? Lunes. Ay. I'm sorry. Bueno, al final del curso todos te van a dar ahí un regalo, ¿ok? Ok, what about Luis? Do you have something for us? ¿Tienes algo para nosotros? Norma's birthday, January. Ok, Norma's birthday is on January, ¿ok? January, enero, ah, bueno. Ya estuvo, lo siento, Norma. Ok, Norma, you go. We can't hear you. Mm-mm. Tienes que activarlo. Activate your microphone. Yeah. Sí, siempre te emociona, fíjate, y se te olvida. Ok, Norma. Luis, occupation is system operator. Perfect. Now let's listen to Raúl, que hace rato vi que estaba escribiendo sus letanías. Ahí está listo. Ok, Raúl, go ahead. Wendy's work place is in Salamanca. ¿Dónde es eso, Wendy? Creo que Europa, dice. Ya, creo que, mire, es que Wendy se ve que de esas que le mienten a uno y pone cara, yo no fui.
Ok, good. Y lo dijiste bien, Wendy's como restaurante. Wendy's, de Wendy. Ok, Wendy. Ella tiene restaurantes. Ok, Wendy. Tell us something about Raúl. Raúl's pet name, Jerry. Jerry. Tom and Jerry. Ok, good. Bien, vamos ahora con Edwin. Ok, prepare something for us. Prepara algo para nosotros. Ok, Edwin, you go. Raquel's your occupation. Raquel's occupation is secretary. Secretary, perfect. That's nice. It's secretary. Okay, Raquel, you go. Edwin's is what? Corn. Ah, Coldplay, yo escuché corn. Ok, good. Thank you. Ana del Carmen nos tiene preparado un baile, dice. Ok, Ana, ya estamos listos. Ok. Sorry. No problem. Estaba conectando mi celular que se me descargó. Estaba conectando tu cerebro con la música, no problem. That's good. Era Cristina's. Best name? Best name Tom. Tom, okay. Uno tiene Jerry. Raúl creo que tiene Jerry y vos tenés a Tom. Okay. Cristina, you go. El nombre de ella no sé si tendría que decir Anas o Anis. Sería Anas. Anas. Mm-hmm. Anas' favorite singer, Alex Campos. Alex Campos, okay. That's a good one. Tiene buenas canciones Alex Campos. Mm-hmm. Aunque también este Jesús Adrián Romero tiene muy bonitas canciones. Ok, so now let's go with possessives. Bien, ya vimos los possessive nouns, ¿verdad? Los nombres posesivos y estos son los adjetivos posesivos. Ok, vamos a pronunciar my, your, his, her, its, our, their. No quiero que me digan our aquí, ok, our, como la hora en inglés, our. Ok, again, my, your, his, her, its, our, their. Muy bien. ¿Por qué lo he puesto acá? Porque para decir mío, ¿verdad? Por ejemplo, cuando alguien quiere decir es mío, ¿verdad? Se dice my. Cuando queremos decir tuyo, your. Cuando decimos his, de él. Cuando decimos her, de ella. Its es como de eso, ¿verdad? Puede ser de un perrito. Puede ser ¿qué? De una empresa, ¿verdad? Porque es algo, es una cosa, ¿verdad? Our, nuestro, como hacer nuestro el universo, our. And their, de ellos. Their, de ellos, ¿ok? Entonces, estos van casi al inicio de las oraciones, normalmente, ¿ok? Ahora, en el caso de his y her, podemos decir, por ejemplo, si quiero decir Luis, podemos decir his favorite food is, ¿verdad? Su comida favorita es, ¿verdad? O en el caso de Astrid, her favorite food is, su comida favorita es, ¿ok? Y vamos a ver esto. Ok, possessive adjectives. Acá, tomando en cuenta las anteriores, ¿ok? Vamos a ver. ¿Quién tiene cara de sueño para preguntarle? Nadie. Ok. Vamos a comenzar, bueno, no que tengan cara de sueño, pero vamos a comenzar con Raquel. No, tú no tienes cara de sueño, Raquel. Solo quiero que tú participes. Después va Edwin. Ok, puedes elegir cualquiera de todas estas y no me vas a decir, por ejemplo, you teacher. No, me vas a decir el possessive adjective que corresponde. Ok, vamos Raquel. Which one? Yes. Ok. Ok, his name is Francisco. Good. Ok, no sé cómo tiene tanto poder mi oído porque se escuchó bien suave. His name is Francisco. Good. Edwin, you go. My computer is new. Ok. Good. My computer is new. Ok, now we go with Raúl and Alejandra.
your teacher is at home. Yep, and that's true. Alejandra and then Alexis. His name is Francisco. Okay, qué bien me pronunciaste name. Gracias al creador. Good. Alexis and then Wendy. Her last name is Vasquez. Good. Her last name is Vasquez. Okay. Mm-hmm. ¿Quién va? Wendy, tú vas, ¿verdad? Uh-huh. Ok, no, Wendy, no, really. Bien, Verónica, entonces. Our class is from 8 o'clock to 10 o'clock p.m. Bien, perfect, very good. Ok, and the last one, Jonathan. Come on, Jonathan. Wait. Their basketball team is Chicago Bulls. Yeah, Chicago Bulls. Okay, that's good. Aquí tenemos con los possessive nouns. Ya les di estos ejemplos. Sandra Salón, Victoria's Secret, Mouse. Ahora, en vez de decir The Book of Carla, ¿verdad, Norma? ¿Cómo diríamos en lugar de decir The Book of Carla? And then we have María. Okay, Norma. The Book of Carla. The Carla's Book. Yeah, the Carla's Book. Perfect. Okay. María. Cualquiera. María's husband. María. María's husband. Ajá, pues sí, no te regañen. Okay, good. Muy bien. María's husband. Cabal, mira. Tuyo. Bien, vamos con Karina. And then Cristina. Anna's cat. Anna's cat, good. And Cristina. Perdón, me ausenté un momentito. Que tengo que decir esa frase. Ok, estamos utilizando eso. Por ejemplo, Sandra Salón, Victoria's Secret, solo que aquí lo estamos diciendo al revés, ¿verdad? Aquí Karina me dijo Anna's cat en lugar de the cat of Anna. ¿Cómo sería acá entonces? Okay. Con the wife of Oscar. Oscar, the wife of Oscar's the wife. Wife, solo wife, ok. Wife. Ok, Oscar, good. Wife. Ok, tenemos con los possessive nouns, ¿verdad? Entonces, no. Vamos a pasarnos con la conversation y aquí vamos con una conversation que pues. La tenemos acá. Y pues, antes que nada, comentarles que el día de ayer, también tuvimos una, pues, short conversation, pero ahora esta es un poquito más extensa, ¿verdad? Ya damos paso a las conversaciones que son más, pues, fluidas. Tenemos cuatro short conversations, cuatro conversaciones cortas. Siempre tenemos man, woman. A veces puede que ustedes estén con dos compañeros, entonces pues se turnan, ¿ok? Porque de eso se trata, terminan la conversation y vuelven a hacerla, pero con los lados opuestos, ¿verdad? Perdón, cambian de roles. Eso es importante porque así pueden practicar todas las palabras. Bien, vamos con la conversation number one. Dice... I like your family photos. Who is this? That is my dad. He is a doctor. Wow, he is very tall. Yes, he is. Is this your mom? Yes, she is a doctor too. Wow, smart family. Okay, dice, me gusta la familia de, la fotografía de tu familia. ¿Quién es este? O sea, que están viendo un álbum. ¿Quién es este? Ah, es mi papá. Él es un doctor. Wow, es muy alto. Sí, él es. ¿Ella es tu mamá? ¿O esta es su mamá? Sí. Ella es doctor también. Wow, familia inteligente. Smartphone, smart TV. Smart es listo, inteligente. ¿Ok?
Ya lo vamos a practicar de nuevo. I like your family photos o foros. Who is this? Who is this? That is my dad. He's a doctor. Wow, he is very tall. Yes, he is. Is this your mom? Yes, she's a doctor too. Wow, smart family. Vamos a la dos. Who are these people? That is my husband. In this picture, he is at work. Is he a fireman? Escuchan, is he a fireman? No digo, is he a fireman? No. Is he a fireman? Yes, he is. And this is my daughter. Voy a ir anotando quizás las palabras que son un poquito confusas. Daughter, daughter, no daughter. Yes, he is. And this is my daughter. Wow, she is so cute. Yes, she is cute. Pregunta, ¿quiénes son estas personas? Él es, ese es mi esposo. En esta foto, él está en el trabajo. ¿Es un bombero? Sí, él es. Y esa es mi hija. Wow, ella es tan linda. Sí, ella es linda. ¿Ok? Who are these people? That is my husband. In this picture, he is at work. Is he a fireman? Yes, he is. And this is my daughter. Wow, she is so cute. Cute, no cute. Yes, she is cute. Vamos, conversation three. Who are the people in this picture? That is my older brother and younger sister. Oh, what do they do? My sister is a pilot. My brother is a farmer. Wow, they have cool jobs. Yes, they do. ¿Quiénes son las personas en esta foto? Ese es mi hermano mayor y mi hermana menor. Oh, ¿qué hacen? Mi hermana es piloto y mi hermano es campesino, bueno, granjero. Wow, tienen trabajos geniales. Sí, ellos tienen, ¿ok? Who are these people? Who are the people in the picture? That is my older brother and younger sister. Oh, what do they do? My sister is a pilot. My brother is a farmer. Wow, they have cool jobs. Yes, they do. Y la última, que es bastante corta. And who are these people? Those are my grandparents. Oh, they live in town? No, they live in the country. They have a farm. How nice. Yeah, I go there often. ¿Y quiénes son estas personas? Son mis abuelos. Oh, ellos viven en la ciudad. No, ellos viven en el campo. Tienen una granja. Oh, como, qué bonito. Sí, voy ahí seguido. Repito. And who are these people? Those are my grandparents. Oh, do they live in town? No, they live in the country. They have a farm. How nice. Yeah, I go there often. Bien, y quizás acá, I like your family photos. Creo que no hay alguna, vaya, esta se dice tall. Aquí quiero que digan smart, no smart, no smart, ¿ok? Tall, smart, daughter, cute. Creo que aquí no hay palabras tan complicadas. Younger, pilot. Y la última, who, this, those, town, how. ¿Ok? Bien, necesito que tomen una captura de pantalla acá. Please. Conversation one and two, please. Screenshot. Please screenshot in here, acá. Y vamos después a tomar screenshot en la conversación, in the four or to the conversation three and four. Okay, let's do it. Now we are here. Three and four, please. Yes, we are ready. Ya estamos listos.
Okay, let's practice. Vamos a ver quién. Teacher, puedes poner la otra vez la imagen. Okay. ¿Cuál? ¿Esta o la anterior? 3 y 4. 3 and 4. I think, yes. Ok, Astrid, ¿ready? Todavía no. ¿Qué pasa? The number one, please. Ok, number one. Here we have it. Aquí la tiene. You're welcome. Muy bien. Nos vamos ahora pues a los grupos con los mismos que estuvimos trabajando. Y este, vamos pues a practicar. So, Jonathan, ¿con quién estuviste trabajando, Jonathan? With Maria. Maria. Es que María, ¿estás aquí? María, María. Ok. Yes, here. Ok. Solo que aquí estoy viendo que no me apareces acá para los grupos, pero ya me vas a aparecer. Ok, see you. Okay, please accept the request, acepte la solicitud. No me acuerdo cómo se pronuncia esa palabra. Husband. Husband. Okay, lo voy a anotar. And the picture is at work. Is he a fireman? Yes, he is, and this is my daughter. Yes, he is. And this is my daughter. Wow, this is so cute. Who is this? That's it's my dad. He is doctor. Mm-hmm. Wow, he is very tall. Yes, he is. Is this your mom? Wow. Everything okay? ¿Todo bien? Le estás escribiendo a tu ex, Karina. Please. No, estoy mandando las fotos al grupo porque ya no le alcanzó a tomar. Astrid, ¿qué pasó? Y te puse ahí para que le tomara la captura. Tengo problemas con el teléfono, pero ya repasamos la 1 y la 2, ahora nos faltan las 3 y 4. No, es que la vi ahí como llorando a Karina, escribiendo. Yo, ¿what? Jamás, jamás. Okay. Ay. Sí, vamos con la tercera. La tercera, ok. How are they people in this picture? That is my older brother in the junior system. Oh, what do they do?
My sister is a pilot. My brother is a farmer. Why they have cool jobs? Yes, they do. Okay. Who are the people in the painting? That is my older brother and John. He is at work. Is he a fireman? Fireman. 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 Yes, he is. Okay. And this is my daughter. Whoa. No, perdón. Who she is so? Yes, como una expresión es cute. Wow. Wow. Ese sería. Wow, she is so cute. Cute. Yes, she is cute. Esta lo creo que le escribió. These people. This se pronunciaba. Sí, these people. And where are these people? Those are my grandparents. Parents. Oh, so they live in town. ¿Cómo se pronunciaba? Town. 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 Okay. Not town. No, they live in the country. They have a farm. Wow, night, town, now it's town, yeah. Night. How nice. Yeah, I. How, yeah. I go three other. Oh, often. Volvemos a practicar. Did you finish? ¿Ya terminaron las cuatro? The four? Yes, yes. Ok, denle una más y ya casi terminamos, ¿ok? Ok. I like your family photos. Ok, my friends, you finished, right? Ok, Maria, did you finish, right? With Jonathan. Yes. Okay, tell me about you, Maria, now that we are here, okay? Where do you work? Or what's the name of the company or your workplace? Liceo Octavio Paz. Liceo Octavio Paz. Is it in San Salvador? No, here in Ciudad Arce. Ciudad Arce, okay. That's good. La Libertad. Mm-hmm. Okay, that's nice. Okay, Jonathan, what about you? You work in the border, right? Yeah, in the border, El Poy. Do you live in Chalatenango? Yes. Okay, that's good. What near, part? Near what? From El Pital. San Ignacio. No. San Ignacio. Okay. That's a good, well, weather, the clima. Well, I like it. Yeah. Okay, that's nice. Alexis, hello. Okay, we're talking and we are, well, talking about our workplace. Where do you work? ¿Dónde? Where? ¿Perdón, teacher? Ajá, ¿dónde trabajas? Where do you work? You work in China, El Salvador, Santa Ana. Okay, what's the name of the company? ¿El nombre de la compañía o el lugar de trabajo? What's the name? China. Oh, okay, that's good. That's nice. Okay, we are about to finish. We have only what? Like 23 minutes. Tenemos 23 minutos. Comentarles que con ustedes vamos a trabajar bajo esta mecánica. Vamos a hacer esta conversación. Bueno, ya la practicaron. Y el día. Lunes, Monday, estoy enamorado, Monday, vamos a
revisar esta misma conversación. ¿Por qué? Es necesario, normalmente a veces cuando tenemos la primera impresión de algo, no siempre nuestro cerebro lo decodifica, no siempre lo digerimos, ¿verdad? Necesitamos como la segunda vez. Por eso es que las parejas cortan y después vuelven, ¿verdad? Porque a veces no pueden digerir, no pueden vivir juntos. Bien, entonces el lunes vamos a ver de nuevo esta conversation, la vamos a practicar. Pero quiero hacer hincapié, I want to reinforce some words that I listened and I consider that even I pronounce it like several times, lo pronuncié varias veces, creo que les está costando, vamos. Tall, I need you to repeat with microphone off, micrófono apagado. Tall, smart, okay, who, this, daughter, cute, younger, pilot. ¿Se dan cuenta cómo pronuncio la R? No digo younger, digo younger. This, those, este es this y este es those. Y si se dan cuenta, ¿a dónde está? Miren esta. Esta tiene la misma pronunciación que esta palabra. This. ¿Cómo lo vamos a saber? This es esto para singular y this es estos o estas plurales. ¿Ok? Más adelante vamos a explicar eso. This, esto, this, estos o estas. ¿Ok? Town. Como la canción Funky Town. Y este es how. ¿Ve? Town. Si le quitáramos la N, diría Tao, como Tao Pai Pai de Dragon, pero no, Town. Y este es How. Ok, I'm going to check the attendance list. Voy a revisar la lista de asistencia y necesito que preparen en este momento una short presentation. ¿En qué va a consistir esta short presentation? Bien, podemos hablar acerca de... Podemos decir good evening, hello, hi guys, si quieren decir los demás, hola chicos, hi guys, o simplemente good evening, hello, my middle name is, my occupation is, my boss name, y pueden decir estas, o pueden decir las que vimos la vez pasada, por ejemplo, my favorite food is, my favorite color is, pueden decir su edad, I am 41 years old, por ejemplo, my favorite band, ¿verdad? My pet's name, cualquier cosa que se les ocurra a ustedes. Yo sé que ya tienen pues una idea, vamos a ver si aquí tengo, si tengo acá, lo que vimos al inicio, ¿verdad? Para que pues ustedes también tengan una idea más clara. Así que necesito que esa short presentation por lo menos dure 15 segundos. O sea, me van a decir 15 segundos en inglés. ¿Ok? And that's the point que ustedes puedan, pues, aquí tenemos esta, miren, ¿ve? ¿Se recuerdan? Hi, my name is, my favorite color is, my favorite food. Pueden decir su número de teléfono si quieren. Aquí está, and my phone number. ¿Ok? Si pueden hablar 25 segundos, sería genial. It could be awesome. Pero con 15 segundos me conformo. ¿Ok? Así que ya vamos a terminar. Voy a pasar lista mientras preparan su short presentation. ¿Ok? Así que les voy a dar alrededor de 2 minutos. O 1 minuto y medio para que la preparen. Hagan un draft, un machote si quieren. Y si creen que lo pueden decir de memoria, yo les sugiero que hagan pues por lo menos un outline con unos, ¿qué? Unos líneas que de referencia. Ok, comenzamos. Sorry, puede repetir las indicaciones. Es que me ausenté un ratito. Ah, para este. Muy bien. Necesito que... me preparen una short presentation que dure 15 segundos, hablando sobre ustedes. Hello, my name is, my middle name is, my occupation is. Pueden utilizar cualquiera de estas, ¿ok? O también pueden utilizar cualquiera de estas, que es de la primera clase.
¿Sí? My name is my favorite color, my favorite music, my favorite food. Pueden decir su edad. I am. My phone number. 15 segundos le voy a tomar. I'm going to take the time. Voy a tomar el tiempo. ¿Ok? O my favorite band y todo. ¿Ok, Karina? Thank you. You're welcome. Ok, paso lista. Espero que ya tengan, que se la estén preparando ya. Short presentation. Ok, Alejandra. Present teacher. Thank you. Alexis. Present teacher. Ana Cristina. Cristina. Present. Ok, Cristina, siempre que le digo Ana no me contesta. Ok, Ana del Carmen. Present teacher. Right. Astrid. Present. Thank you. Vladimir. Present. Good. Edwin. Present teacher. Thank you. Jonathan. Present. Nice. Karina. Present. Carla. Thank you. Present. Okay. Luis Roberto. Present teacher. Nice. María. Present. Thank you. Norma. Present. Nice. Raquel. Present. Thank you. Raúl. Sure. Thank you. Wendy. Present, teacher. Okay. Le doy 30 segundos más, vamos. Y vamos a comenzar con algunos, no en orden de lista, sino que como sea. Así que, pues, 30 segundos más, necesitamos avanzar. Ana del Carmen, hoy te toca conmigo la sesión de los 10 minutos, ¿ok? Ana, where are you? ¿Qué se me hizo? Ana, te quedas después de la clase, ¿ok? Ok, comenzamos. ¿Quién ya estará listo? Jonathan, lo veo demasiado relax. Como ya sabe que es viernes. Okay, Jonathan. No anoté nada, pero se lo voy a decir así. Bueno, entonces, hace como yo le dije. Lo voy a hacer así como está el speaking practice de la imagen. Vaya, como vos consideres, solo que te voy a tomar el tiempo. Ok. Lo que te salga del Quora, ok. Comenzamos. Okay. One, two, three, go. Ok, my name is Jonathan Fuentes. My occupation is agent traffic. I have 29 years old. I work in Cotecna, El Salvador, on the border, El Poy. My birthday is on May, and my pet's name is Lester. Okay. Esto. Okay. Ya pasó los 15 minutos. 15 segundos. 29 segundos. Good. Not bad. Nada mal. Okay. Good. Thank you. Okay. Now we go. ¿Quién tiene cara de relax? Karina está bailando. Okay, Karina. Ni te pregunto qué música tenés al fondo. Ok. Hey, Karina. My name is Karina. I am 20 years old. My favorite color is purple. My occupation is accounting assistant. My birthday is in April. Ok. That's good. Cabal, 15 segundos. Birthday, Karina. Birthday. No sé birthday. Qué tenés como el beard. No sé qué tenés. Beard de barba, como la mía. Ok, good. Now let's listen to Norma. Ah, no, Norma está con el café, ya. Yeah? Relax. Ok, Norma. Your turn. Activa el micrófono. Okay. Yeah. One, Hello. Two, three. Hello, my name is Norma. My last name is Luna. I am secretary. I live in San Miguel, Carnival Land, and I have two dogs, Manny and Ares. Ok, that's good. 18.5. Very good. Money. Or money, de dinero. No, money. It's a Chihuahua. Ah, Chihuahua. Okay, that's good. A very short. Yes. Very small dog. Okay, good.
Vamos a ver si Alexis, ¿qué tal? Okay, that's the attitude, es la actitud. Go. Hello, good evening. My name is Alexis Sandoval. I live in Tequisquiapeque. I work in Cotena, El Salvador. My favorite food is chicken. My favorite color is black. My favorite band is AC/DC. My favorite song is Thunderstruck. Perfect, that's good. 21.51. Okay, that's good, Alexis. Thank you. Vamos a ver, Cristina, no llores, Cristina. Está así. Okay, are you ready? ¿Estás lista para la acción? Showtime. Vamos. Con todo. Yes. My name is Cristina. My favorite color is purple. My favorite music is salsa. My favorite food is pizza. My occupation is a condo. Work is house. Okay, that's good. Thank you. 24 seconds, 24 segundos. Cristina, nada mal. Not bad. Good. Ya ves, vamos ahora con Wendy. Ahí la veo pensativa. Yes, Wendy. Time to shine. Hora de brillar. Hi, good evening. My middle name is Xiomara. My favorite food is pupusas. I am happy. I have 37 years old. My favorite music is salsa. Okay, good. 28 seconds. Wendy, para decirle edad, recuerda, I am, ya van tres clases que me dices I have. Ok, I am. Dime tu edad de nuevo, Wendy, please, utilizando el I am. I am 37 years old. ¿Ya ves? Good, that's nice. Ok, María, are you ready? Showtime. Yeah. Okay, hello, classmate. This with, I know that many people, different cities, many occupation about classmate. I live in Ciudad Arce. I am a teacher and secretary. My boss name is Nelda. And what else? I have one son, he's in the university and he's 21 years old. Perfect, that's good. 39 seconds, 39, very good. Maria, thank you for all the information. Por hablar ahí de tu jefa, estás hablando bien de tu jefa. Okay, nice. Now let's listen to Luis. Are you ready, my friend? Yes? Yes. Okay, come on. My first name, Luis. My middle name is Roberto. My occupation is system operator. My boss name is Alberto Calderon. I am 32 years old. My favorite food is pizza. And my birthday is on January. My pet's name is Nick. My favorite or single, Ricardo Arjona. My favorite color is blue. Okay, good. 42 seconds. Nice. Excellent. That was terrific. Okay. Vamos a ver. Raúl está esperando ahí como que. Ya me toca. Come on, Raúl. Hello. My full name is Raúl Eduardo Moreno. I living in Ilo Vasco. My occupation is doctor. My favorite color is blue. My favorite singer is Enrique Bunbury. My birthday is April. My favorite food is fish. Okay, that's good. 21 seconds. Okay, perfect. Now let's listen to ¿quién más está lista? Raquel. Judith, okay?
Raquel, ready? No, teacher, pero ni modo. Ok, acércate. Good evening. My name is Raquel. My middle name is Judith. I am 32 years old. My occupation is a secretary. I like the pizza. My favorite color is green. My last name is Vasquez. My favorite band is Need to Break. Okay, good. 26 seconds. Very good. I don't know that band. No conozco esa banda. A ver. Okay. ¿Qué género es? What genre? ¿Qué género es? Es como country. Es country. Es música cristiana. Ah, okay. That's nice. Okay, thank you. Let's listen to Cristina. Ah, no, ya estuvo, ¿verdad, Cristina? Es que quiero que participes. Ok. Astrid, ¿ready? Te estás ocultando de la cámara, pero ni modo, ya te vi. Come on. Good evening. My name is Astrid. And last name, Jimenez. I am 33 years old. I like the color blue and brown. My pet name is Kira. It's beautiful. My favorite band is Maroon 5. Okay, that's nice. Thank you. Okay, Edwin, are you ready? ¿Estás listo o necesitas más tiempo? You need more time. Yep, you need more time. Solo un segundito. Okay, one second. Go ahead. Alejandra, ¿qué te hiciste? Yes, you go. Hello, my name is Alejandra Rodriguez. Mm-hmm. My favorite band is Panda. My color favorite is brown. I has bar in November 12. My phone is 7501-7844. Okay, that's good. 25 seconds, perfect. Okay, Carla, Verónica. Pero la próxima. Hello. Stop, stop. La otra clase, acuérdate siempre, Carla, Verónica. Y si te gusta que te digan Verónica, okay. Pero hay que escribir el nombre completo. Uh-huh. Okay. Okay. Hello, good evening. My first name is Carla. My middle name is Veronica. My occupation is secretary. I am 26 years old. I workplace in El Rosario. I have a pet is named Milo. My phone number is 7023-0117. Only that. Okay, that's good. 24 seconds. Perfect. Now, Vladimir, are you ready? Hello, good evening. I am from Citalá. My name is Vladimir Santos. My favorite food is baleadas. My favorite color is black. My occupation is manager documentally. Mm-hmm. Perfect. It sounds good. 18 seconds, 18 segundos. Okay, Edwin, now it's your turn. Okay. Hi, good evening. My name is Edwin. My favorite color is green. My favorite music is banda. My favorite food is steak. The English. What your occupation, driver? What you Mulder name, Antonio? Okay, good. Solo que 27 seconds, 26 segundos, muy bien. Solo recordemos, Edwin, en este caso, en lugar a veces de leer las preguntas, puedes decir my occupation is, ¿verdad? My, entonces, como estamos hablando de lo que somos nosotros, ¿verdad? Tres minutos y terminamos la clase. Bien, mencionarle un par de cosas.
In this stage, en esta etapa, we are talking about ourselves and things that are surrounding us, lo que nos está rodeando, ¿verdad? A medida como ustedes vayan avanzando en los otros niveles, ya no van a hablar de ustedes, van a hablar pues de su familia, de sus compañeros de trabajo, de la empresa, después van a hablar de otros temas más globales, más holísticos. Por el momento estamos con algo muy práctico, ¿verdad? Entonces por allí escuché que todavía algunos no me dicen también favorites, hubo como una persona, ¿verdad? Otros que name, ¿verdad? Cuando decimos esposo, husband. Entonces hay palabritas que vamos a seguir pues más que todo practicando. On Monday, el día lunes, ¿verdad? Vamos a tener como una short review, una pequeña revisión de lo que hemos visto hasta el momento. Necesito que preparen 40 segundos, 40 seconds of presentation. Por favor, anótenlo. Van a decirme 40 segundos lo que ustedes quieran. Pueden decirme lo mismo que me dijeron ahora o pueden agregarle más. Si quieren decir más, si quieren hablar más de 40 segundos, it's okay. It's up to you. Depende de ustedes, ¿ok? ¿Por qué hacemos esto? Porque normalmente cuando estamos en un nuevo trabajo, nos dicen, ok, he's the new employee. So, por ejemplo, pues, so, Edwin, tell us about you, ¿verdad? Hola, Edwin, cuéntanos sobre ti y comienzas a hacerte una pequeña presentación. Entonces es importante mencionar todos estos temas. Puede que se dé o puede que se no, pero en caso de ustedes ya saben cómo presentarse, ¿ok? So that will be all. Eso sería todo, ¿verdad? Como siempre, voy a enviarles la PowerPoint presentation, ¿verdad? El día de mañana. Y estaba revisando que algunos de ustedes no han completado las tareas. Y yo mañana temprano a las 8 de la mañana debo de pasar estas notas. Por ejemplo, Alejandra, solo creo que has hecho un par de ejercicios, Alejandra. No sé si lo has completado todo. ¿Verdad? No sé qué hace falta. Cristina también tiene un puntaje muy bajo. No quiere decir que no, ese es tu puntaje total, sino que me imagino que te hacen falta hacer otras. Ok, Astrid, ya vamos a ver contigo. Entonces, a veces tienen un puntaje muy bajo y eso quiere decir que no es que tengan esa nota final, sino que les hace falta los otros ejercicios. Ok, tenemos también acá. Edwin, te hacen falta más ejercicios. Norma, no has trabajado, tú, o sea, la... No he podido trabajar porque mi correo estaba malo y hasta ahora me crearon otra vez la cuenta, entonces me la van a activar hasta mañana. Ah, ok. Por eso yo no he trabajado esos días en las tareas. Ok, Norma, entonces vamos, ahí nos vamos a comunicar contigo, ¿ok? Ok. Una pregunta, ¿cuántas tareas son por semana? Son, vaya. ¿Tres o cuatro? No, son 5 tareas, una después de cada clase. ¿Ok? Yo hice 3, pero la siguiente no me la abrió. No pude accesar a ella. Bien, bien. Entonces, en este caso, yo en WhatsApp, ¿verdad? Es que creo que ahorita son 3, como faltamos un día. Bueno, no se pudo un día, entonces hoy sería la 4ª, por eso quizás no pudo acceder. Sí. Bueno, entonces en este caso tienes razón, Raúl. Entonces, hoy sería la 4ª tarea, perdón, la 4ª tarea, ¿verdad? Entonces solo serían 4, ¿verdad? Entonces, hay algunos, por ejemplo, hay lastimosamente algunos no se han conectado. Astrid me dice que algunos tienen dificultades. Así que Astrid, no puedes acceder, ¿verdad? Pero ya terminó la clase, así que me escriben por WhatsApp. Y yo les puedo dar los contactos de la gente de soporte, ¿verdad? A Norma ya, pues, le resolvieron, ¿verdad? Así que todavía tenemos tiempo, ¿verdad? El último día para terminar todas esas tareas es el lunes, que cerraríamos la primera unidad, ¿ok? O sea que esa es la tarea 4. ¿Ok? Goodbye, my friends. See you on Monday. Los veo el lunes. Goodbye. Sí. Goodbye. 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 Everyone. Buenas noches, goodbye. Se me queda. Bye. Ana. Goodbye, Ana. No te vayas. Okay, Ana.
estos minutos son 10 minutos, pasan rápido, te vas a dar cuenta que rápido pasan. Podemos hacer un par de cosas. Por ejemplo, podemos hablar de algún tema que a ti te interese, de lo que quieras saber, lo que quieras reforzar. O podemos, si hay algún vocabulario en específico, si hay alguna estructura gramatical que quieras reforzar, que quieras saber, si quieres saber algunas preguntas, o también yo tengo pues una lista de preguntas que yo normalmente hago como una short interview, como una entrevista corta, ¿verdad? Entonces, tú me dices que te gustaría pues trabajar en esos 10 minutos, ¿ok? Si tienes algún tipo de interés en algo, porque yo siempre te hago estas preguntas como para ver cómo estamos con las answers, con las respuestas. ¿Ok, Ana? Ok. Quizás en algunas palabras que no las puedo pronunciar muy bien. Por ejemplo, ahorita, middle. Ah, middle. Middle. Vaya. Middle. Con el U. ¿Oí? Middle. Vaya, puede decir middle. Pero normalmente para pronunciarlo bien es middle. Es que en español no tenemos ese tipo de letras unidas. Por eso es que nosotros no estamos acostumbrados a eso. Ok, middle. ¿Puedes decirlo? Middle. Middle. Yes. Middle. Yeah. Middle. Podemos decir middle. Ok. That's good. Muy bien. Bueno, voy a ir aprendiendo en el camino. Sí, sí, Ana, tranqui. Todo es un proceso y vamos paso a paso, ¿ok? Solo que ya te diste cuenta que ya estoy incluyendo más palabras. Sí, sí. ¿Verdad? Sí, entonces, bastante, de eso se trata. Por eso el lunes vamos a repasar esta misma conversation, porque de eso se trata, de que nosotros podamos ir mejorando, ¿ok? Okay. También vocales no lo puedo pronunciar. Ok, let's check. Vocales. Vamos a revisar. Oh. No, pero la palabra vocales. Ah, vowels. Vocales sí. Uh-huh. Ajá. Vowels. Yes, vowels. Vowels. Uh-huh. Ok. No, las vocales en sí, sí, llámela. Yes. Eso sería, sí. Ajá, okay. Es que me costó. Y yeah. ¿Sabe lo que sí no la entendí? Fue en la clase, cuando estuvo, que escogiéramos los nombres. No capté ningún nombre, sinceramente. Ya, si gustas te lo en los ejercicios, en los ejercicios que estuvimos haciendo de los nombres. ¿Quieres escucharlo de nuevo? Apellidos. ¿O no? Sí, porque... Yo no lo entendí, no entendí en sí lo que íbamos a hacer hasta que ya pasaron los compañeros. Ok, vamos a esperar. Gracias a Dios que no me preguntó. Ok, Ana, quiero que tengas como un poquito claro en el sentido de que vamos poco a poco y se trata de que puedas captar, si tú captas una letra, dos letras, ya es ganancia. Obviamente tiene que ser gradual e ir mejorando, ¿ok? Así que hagamos una cosa. Vamos a reproducir este audio y tú anotas, ¿verdad? Lo que tú puedas escuchar, ¿ok? Lo que puedas identificar. Son 10 nombres. There are names and last names. Son nombres y apellidos, ¿ok? Uh-huh. Okay, let's do it. Vamos a practicar. Recuerda que siempre al inicio va a decir el número, one, uh-huh, y comienza a deletrear, luego dice two, y así. Ok. O-M-A-R. No, no escucho. Vamos a ver otra vez. Dale más volumen. Ahorita, ya hoy. Sí, ahí necesitamos más audio. Sí, ya le di. Vamos. O-M-A-R. A, R, 2, J, A, S, O, N, 3, M, I, R, A, N, D, A, 4, V, E, L, A, S, Q,
U E Z. Five, F, R, A, N, C, I, S, C, O. Ok, te lo voy a poner nuevamente para que confirmes. Ok, Ana. Sí, ok. ¿Tienes alguno completo? You have a complete name? No, ok. El WAMS. Okay. Solar one. Okay, tell me, what is number one? Omar. Yes, good. Muy bien. Vas bien. El único que... No hay problema. Vamos, nuevamente. One. O-M-A-R. Two. J-A-S-O-N. Three. M I R A N D A. Four. V E L A S Q U E Z. Five. F R A N C I S C O. Okay, now we go with number 6, 7, 8, 9, and 10. Vamos con el resto. Six, H E R N A N D E Z. Seven, S H E Y L A. Eight, R O X A N A. Nine, B L A N C A. 10. B E R O N I C A. Ok, vamos. No, teacher, solo letras. Tranquila, tranquila. Vamos otra vez. Solo que esta voy a pausar. Ok, te voy a dar un poquito más de tiempo. Ok, entre los nombres. Vamos. A partir del 6 de nuevo. Vamos a hacerlo. Let's do it. 6. H E R N A N D E Z. Que casi no escucho. Tiene mucho volumen ese celular. Mm-hmm. Okay. 7 S H E Y L A. Vamos con la 8. Número 8. Hey. R O E. Solo corríjame. H quiere decir que no es. H quiere decir H. Ok, Ana, creo que tenemos problemas con el internet porque se te está. No, me está fallando el internet. Sí, ya vi. Vaya, vamos a hacerle como. Ya me está fallando el internet, no lo voy a practicar. Uh-huh. Vaya, pero vamos a ver, del número 1 al 5 tienes. From number 1 to 5. Hello, Ana. Okay, I think we're having some problems with the signal. And. Okay, Ana, can you hear me? ¿Puedes escucharme, Ana? Okay, no hay problema, Ana. Se nos acabaron los 10 minutos. Okay, Ana, puedes, me puedes decir algún nombre que sí captaste. El número 1, ¿verdad?
No, y el resto tampoco. Ok, entonces vamos a hacer algo, Ana. Contigo vamos a tratar de reforzar esto, lo de the alphabet, ok, porque es importante. Con los números y the alphabet son bastante importantes, ok. Así que la clase la voy a subir y va a quedar ahí para que la puedas ver nuevamente y puedes ver tu participación o puedas ver toda la explicación, ok. Ahí puedes verlo y para que practiquemos, ¿verdad? La pronunciación. Y pues fue un gusto, espero haberte ayudado y poco a poco vamos a ir aprendiendo, ¿ok? Okay. Goodbye. Good night.